Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo. Crece con todos. Desde que se constituyó nuestra Corporación de Educación y Salud de San Bernardo, hace ya 32 años, hemos tratado de cumplir la misión que se nos ha encomendado. Ser una organización competente, eficaz y eficiente para así lograr permanentemente una mejor educación y salud pública para nuestras personas, para todos los que viven en esta hermosa comuna. Bienvenidos a nuestra Corporación de Educación y Salud de San Bernardo. El año 2016, la Corporación Municipal administró 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Lo que nosotros hacemos acá, un proyecto social, pedagógico, en permanente progreso, con mucho esfuerzo, con el compromiso de profesores, asistentes, equipos directivos y con el respeto de la comunidad educativa. Y por eso hemos logrado ir subiendo en esta categoría que hace el Ministerio respecto de las escuelas. Esto es un compromiso social y nosotros realmente estamos comprometidos con que nuestros niños sean ciudadanos de primer nivel. Tenemos una dirección de puertas abiertas que siempre está dispuesta a poder conversar cualquier situación y además el compromiso de todo un equipo docente y de todos los funcionarios que aquí trabajan a realizar el mejor esfuerzo por lograr aprendizajes de nuestros estudiantes. Como directora de la Escuela Pilar Moliner de Nuez, quiero compartir con ustedes por qué nuestra escuela, a través del tiempo, ha logrado mantener sus buenos resultados académicos y hoy también sus buenos resultados en los otros indicadores de calidad, lo que ha permitido mantener una buena convivencia al interior de la escuela. Esto, en el sentido de nuestro sello educativo, es formar estudiantes con un pensamiento reflexivo, creativo, solidario y respetuoso de la diversidad. El programa Aprendiendo en Familia busca generar como primer objetivo principal una alianza entre la familia y la escuela, generando compromiso y a la vez la participación activa de las familias con sus comunidades educativas. El tema de cada sesión va dirigido a que podamos apoyar la labor del apoderado en favor de la niña, ya en este caso niñas, para que ellos apoyen tanto en la parte social, en la parte emocional y la parte educativa de los niños. La idea es que en el desarrollo de la sesión planteamos el tema y los apoderados empiezan a participar. Nosotros hacemos actividades que es una motivación, después el desarrollo y después las conclusiones. Entonces los apoderados van participando, cuentan experiencias personales, cómo lo han hecho ellos, cómo les ha resultado.